Hello guys, good evening. Good evening, teacher. Hello, lady. How's everything? Hello, teacher. Hi, good evening. I'm Miguel. Solo una cosa, teacher. Yo voy a estar como oyente nada más porque voy en el bus del trabajo, entonces no creo poder participar con la cámara. Now, okay. All right, you're on the bus, okay. Thank you. All right. No problem, I guess. Yeah, I mean, some of you are still, going on the Good evening. bus. Good evening, mister. So we're gonna be waiting for the rest of the people just to get, started with what we are going to be discussing tonight. No, this is not the one. Complete. Good evening. Hi, good evening. Good evening, Mr. How's everything? Okay, Jim, just give me one second. I don't know what I have been doing with. Oh, yeah, I mean, it's okay. Very few people are just getting connected tonight. What would it be? Why? It's because it's Friday, maybe. And they are still, going home. Y el body, I know. Y el no, ¿cómo es? Body knows. El cuerpo lo sabe. Yeah, the body The body knows. knows. I mean, it's true. I didn't remember that it was Friday. But anyways, so we're gonna start with you guys, and I expect the rest of the people got connected, during the class time. So good evening, everybody. Tonight we're gonna be discussing a kind of interesting topic. I think some of you have already know the topic that we're gonna be, discussing about tonight. All right, and one second, what it says. Okay, Karim, thank you for telling me. All right, Miguel that said that he's on the bus. Okay, as I said, tonight we're gonna be discussing about a modal verb, actually, that works as an auxiliary verb. That is going to be like kind of cool to use when making questions, especially. This one is very specialized on creating questions. So I'm just gonna go ahead and pass the attendance list just to start. Ana Carmina. All right, so Ana's not here yet. Augusto. All right, Augusto Cesar never got connected. Carlos Ernesto. Present teacher. Okay. Ooh, Elizabeth Good Joan. evening, teacher. Good evening, Isabel. Present teacher. Okay, good. Evelyn Jamilet. Present teacher. Good evening. Good evening. All right, let's see Freddy's Eliseo. Present teacher. Okay, perfect. Freddy Ernesto, or Freddy Ernesto, not here. Iris Daniela. All right, just not here yet. Karin Janet.
Liliana Laura. Okay, so Liliana has not gotten connected yet. María Isabel. Me. Present, teacher. Okay. Now, María Leticia. Present, teacher. Okay, there you go. Marvin Oswaldo. Present, teacher. Now, okay, there you go. Present, teacher. Okay, thank you. Miguel Ángel. Ay, amigo. De oyente venía, dijo, en el bus. Miguel is on the bus. Yeah, she cannot participate, it says. Okay, there you go. Rafael Alejandro. Okay, Rafa's not here yet. Rudy Alexander. Present, teacher. Okay, Sonia Elizabeth. Good evening, teacher. Good evening, Carmina. Okay, Sonia's not here. Wilber Francisco. Present, teacher. Okay, excellent. No, tengo para el 15. Okay, there you go. Están raspando la olla, teacher. Okay, there you go, guys. Now, yeah, I mean, I see some faces kind of happy. See some of them very depressed. No sé, veo unas caritas bien felices porque es viernes, veo otras caritas bien depresivas. No sé si es porque trabajan mañana o... No, I don't know. But, yeah, I mean, para los que trabajan mañana los entiendo. I am suffering as well. No quiero que sea sábado ni domingo. But anyways, we gotta work, you know. As everything, as we have been doing, you know, like in the past classes, we're gonna start with a short feedback mentioning, you know, like the main topic that we were discussing last class. All right, how did we work with that topic and things like that, you know, things like that. So, guys, I would like you, you know, like start participating more than me because now I am coming a little bit lazy. I don't want to talk too much. And I want you guys to talk more than me, more than the teacher. So, what was the topic that we were discussing last class, guys? Can somebody tell me what was the structure? Any example that you remember from yesterday night, and you know, things like that. So, guys, all ears, what do you remember from last class? Good evening, Liliana. ¿Qué pasa, asistencia? Casi no la escucho, Liliana. Ya pasó asistencia. Yes, pero ya la voy a anotar, no problem. Gracias. Ok, cool. Felipe, el cielo contra el zapato. Me va a dejar sordo. ¿Hablo duro o no? Yes. ¿Cómo dice el dice que no oye? ¿Soy yo o los propia? Escucho allá como que están a 10 no kilómetros? Teacher, sí por lo duro. Viento que está haciendo aquí por mi casa, el internet se me está trabando. Ahorita estoy con sí. El internet de mi celular, pero por si me ve ahí robotizado o que apago la pantalla es por eso. Ahorita, Isabel. Gracias. Bien gracias. Licenciada. Ya la ascendieron, ¿va? Hoy tocó baño. Hoy tocó cambio de look. Gracias. Ah, ya tienen novio. Sansa risa mentira. Ya la van a agarrar. Dos por falta de uno, Liliana.
Ya la van a agarrar con los auriculares ahí, ahí en el enrollado, así, ¿cómo que tenés novio? De mentira, le voy a decir, solo, sí, para que lo regalo nada más. Ok, ok. There you go, man. Ok, guys, what do you remember from yesterday? What? What are you saying? Es frío. Vengas a mi. Sí, está haciendo. Ay, no, teacher, usted no conoce que el frío. No. Okay. All right, there you guys. What do you remember from yesterday class? What do you guys remember? What can you tell me? Question using would like to. Okay, so we were discussing questions using would like to. When do we use would like to? In what situations can I use would like to? Aha. Wow. Everybody wants to participate. Well, for a problem, teacher. When we reportamos un problema y cuando usamos este también en preguntas, refiriéndonos a qué le gustaría a otra persona que uno hiciera o que solucionara o cosas así. Using WH word, teacher. Exactamente. Okay. All right. Thank you, Rudy and Carlos. All right. Teacher, una pregunta. Yes, tell me. Este, por ejemplo, un ejemplo, cuando digamos que yo me quiero referir a el presente continuo, por decirlo así, ¿verdad? Y yo digo, yo voy a seguir estudiando. Hay dos verbos, de seguir y de estudiar. En ese caso, tendría que ponerle el auxiliar to en medio para formar la oración. En medio del going y de study. Vaya, en ese caso, la oración en inglés, por lo general, tendría que ser futuro, no progresiva. Okay. Ah, okay. Entonces, ese ya no sería presente continuo, sería ya futuro. Correcto. Porque desde que dice, voy a seguir estudiando, right? Eso es como que da la pauta que en inglés, que es una acción a futuro. Right. Entonces, en ese caso, lo más común sería I am going to continue studying. Ah, okay. Uh-huh. Y no tiene expresiones en futuro, ¿verdad? También, ¿no? Exactly. So, in that case, that would be like the best form to describe that translation. Sería como la oración más adecuada para poder traducir esa frase. Right. Porque si lo hacemos en progresivo, sería como, all right, in that case, you will use the verb continue. I continue in studying. Or I'll continue to study. So you see, entonces, pero ahí, inclusive, ya si usted lo quiere traducir, sería como, estoy estudiando. Right, so in that case, it's basically not with the same meaning as you will desire. So the most appropriated one in that case would be one expressing future. Or I will continue studying, or I am going to continue studying. Okay. Y otra pregunta, teacher, ¿por qué algunos verbos los podemos hacer en negativo a la misma vez? No sé si me explico. Por ejemplo, el verbo poder, el verbo tener, el verbo, quiero ver, ¿cuál otro? No, solo esos dos. Pero podemos hacerlo en,
y un solo en have not y este o haven. Un should. Okay. Y short, un show, algo así, pero significa no debería. Vaya. Porque algunos sí se pueden y otros no. Okay. I will answer that question right away. Listen up. En inglés tenemos una serie de verbos que se les conoce como I'm not writing them. Modal verbs. Okay. ¿Cuáles son los modal verbs más comunes? Tenemos can, could, may, might. Oh, two. Any other one? Must. I think these ones are like the ones. Let me see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeah, that's one. Estos verbos que usted tiene acá se les conocen como verbos modales or modal verbs. Estos verbos que usted tiene acá son verbos auxiliares. Son verbos auxiliares. Estos verbos en sí tienen un significado, ¿ok? O tienen un propósito de uso. La mayoría de ellos, all right, tienen un uso específico. Pero, ¿cómo las vamos a identificar que son verbos modales? Listen, super simple. Estos verbos, si usted los quiere usar en una oración, sí o sí, tienen que ir acompañados de otros verbos que funcionan como verbos principales, verbo que indica la acción. Si no van acompañado de otro verbo, entonces la oración podría no estar correcta. ¿Ok? Un ejemplo de ello, usando can, usted puede decir, I can play, I can cook, I can swim, I can, what, study, you see. Todos estos verbos son verbos principales y van justo después de can, right? Entonces, acá, ¿qué estamos denotando? ¿O qué estamos demostrando? Estamos demostrando ability, habilidad. Lo mismo pasa con could, may, would, might, will, shall, ought to, and must. Todos ellos son verbos modales que necesitan de otro verbo para poder funcionar dentro de una oración. Ahora bien, usted mencionó have to. Este se le conoce como un semi-modal verb. ¿Por qué se le conoce como un semi-modal verb? Porque a pesar de que en la estructura pueda ser, listen up, puede hacer que actúe como un verbo principal, como un verbo adicional o un, ¿cómo le podríamos llamar? Un verbo auxiliar, en sí no está actuando como un verbo auxiliar. Ahora, permítanme explicarle por qué. Vaya, si tenemos have to, si ustedes recuerdan esas oraciones, yo podía decir, I have to take a shower, en una oración afirmativa. Pero, ¿cómo era en una oración negativa? I don't have to take a shower. Si ve acá, si este have to fuera un verbo auxiliar en este tipo de estructura, no habría necesidad de agregar el do en como verbo auxiliar. Ok, pero aquí si ve, estoy agregando do, más not, que en este caso sería don't. Entonces, esto en presente simple, recuerden esto. Ahora bien,
Ahora bien, les voy a explicar algo adicional con ese have to. En inglés hay una estructura gramatical o un tiempo verbal, por así decirlo, que se le conoce como present perfect. ¿Alguna vez lo han escuchado? Present perfect. Sí, el cuarto. ¿Qué es? En la escuela. Okay. Present perfect. Se le conoce. Y el como... teacher, y disculpe que lo interrumpo. Yes. También mi curiosidad es porque en algunos verbos podemos hacer el negativo abreviado de una vez en el mismo verbo. Por ejemplo, en el can solo le ponemos la abreviación de la T y ya significa no puedo. Por ejemplo, en el should, que es debería, solo le agregan la N y la T, me parece, abreviado, y ya significa no debería. ¿Cuáles verbos se pueden modificar de esa manera y por qué? All right. Sencillo. Ese tipo de verbos se les puede agregar el negativo, como le dije anteriormente. Son verbos auxiliares. A un verbo principal usted no le puede hacer eso. A un verbo principal no se le puede hacer eso. Can es un verbo. Es un verbo auxiliar, no un verbo principal. ¿Ok? Por ejemplo, si yo aquí tengo, como le mencioné, I can play, yo puedo decir I can't. A esto es lo que usted se refiere. Play. Ajá, exacto. Sí, exactamente pero si eso. Pero si se fija acá, yo lo tengo en negativo, similar a como cuando yo uso don't. ¿Sí se fija? Pero ¿por qué yo uso don't, el do más el not acá? Porque do también funciona como un verbo auxiliar, ¿verdad? Auxiliar, sí. Exactly. Entonces acá, este can es un verbo auxiliar. El verbo principal es play. Acá sí, usted no va a venir a decirme playing porque no es correcto. ¿Ok? Entonces, no se puede. Es un verbo meramente principal dentro de una oración, no un verbo auxiliar. Entonces, como le mencioné, estos verbos que usted tiene acá, a excepción del ought to, el ought to solo se utiliza para oraciones afirmativas, pero todos estos verbos que usted tiene acá, se le puede colocar la forma negativa tal y como usted dice. Por ejemplo, tenemos can. Can tiene dos formas, cannot o can't. Dos formas de negativo. Could. Couldn't. May. No, esto solo could. Tiene. Es que solo se tiene el may not. Es el más común. Teacher, y el may es el se puede usar, es porque significa poder también, pero es supuestamente poder de posibilidad. Es como más polite el may. Exactly. Es posibilidad. Es un may de posibilidad y más formal que can. Más formal. May I come in, por ejemplo. May I come in. Ok, there you go. That is one. So you see. Want. Esta es la forma negativa. Shall not. Este no tiene. Y acá lo pondríamos como mustn't. ¿Se fija? Ok, ahora bien, retomando esto. Ahora, una vez que ya más o menos tenemos la idea de por qué se le coloca a esos verbos la forma negativa. Ahora, retomando el present perfect ya para ir concluyendo esta parte. La estructura del present perfect se compone de subject plus have o has plus verb in past participle plus complement. Así funciona esta estructura del llamado presente perfecto. Ahora aquí, ¿a qué voy con esto? Acá sí. Este have y este has que yo tengo acá
son verbos auxiliares, Rudy. Solamente en este tipo de estructura. ¿Ok? Okay. Por ejemplo, si yo le hago una oración afirmativa, yo puedo decir, I have eaten pizza 2 times this week. Literalmente yo le he dicho acá, he comido pizza 2 veces esta semana. ¿En qué situaciones yo uso esta estructura? Cuando hablamos de una acción que comenzamos en el pasado, esa acción todavía está dándose en el presente y esa acción posiblemente todavía continúe a futuro. Un ejemplo de ello bien común sería, ustedes saben que nosotros hace 3 semanas iniciamos el curso, right, el módulo. Entonces, ustedes pueden decir, I have taken, listen, 18 classes. So far, I have taken 18. Le vamos a poner English classes so far. He tomado 18 clases de inglés hasta ahora. ¿Ok? ¿Cuándo comenzó esta actividad? Hace 3 semanas. ¿Cuándo va a finalizar? Ah, es a futuro porque es la otra semana. Entonces acá el verbo have funciona como e. Ya no es nada de tener, sino e. Esa es la traducción. E. ¿Ok? Esa es la traducción. Solo que el verbo sí va el verbo en participio acá, pasado. Este es el verbo principal después de have y ese verbo va en la tercera forma. Pasado participio, exactly, past participle. Ahora bien, aquí cumple la regla, Rudy, que me estaba mencionando usted, de por qué have a veces va en negativo. Mire esto. I haven't paid my rent this month. Listen, I haven't paid my rent this month. No he pagado mi renta este mes. So you see, aquí sí lleva el have not, haven't. ¿Ok? Porque aquí sí have va actuando como un verbo auxiliar. ¿Ok? Entonces, solo en estas situaciones así es que funciona have como auxiliar. De hecho, esta estructura creo que la vamos a ver en el otro módulo. Módulo 3, si no me equivoco. Present perfect. Aquí sí, lo único que sí es un dolor de cabeza en este tipo de estructuras es el verbo principal. Aquí sí, el verbo principal es el que les va a dar dolor de cabeza. ¿Por qué? Eso estaba viendo porque, por ejemplo, es bastante contradictorio a todo lo que hemos aprendido con respecto a los verbos del, por ejemplo, have. Ya no es la misma función y todo eso. Es que mire, en el inglés existen 3 formas de los verbos. Base form, past form, forma past participle. Estas son las 3 formas del verbo, mire. Ahora bien, ¿cómo conjugarlos? Por ejemplo, tenemos el verbo eat en forma base. Ate en pasado. Eaten, pasado participio. Tenemos el verbo go. Went es el pasado. Gone, pasado participio. Estos son los verbos que por lo general dan dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque por obligación nosotros tenemos que memorizarnos las 3 formas. Porque cada una de las formas comprende una estructura. Okay, so each form of the verb, it will be useful and very helpful for you guys to learn. Ahora bien, hay verbos sencillos, como por ejemplo, el verbo play, en la cual, miren, solamente se le agrega la E y la D. ¿Cómo se le llaman a estos verbos?
se le llaman verbos regulares. Regulares. A esos verbos solamente se les agrega ed, una d o ied, dependiendo del caso. All right. Otro verbo regular, por ejemplo, repair, de reparar. Repair, you see? You see? ¿Y el verbo pintar? También es un verbo regular. Paint. Painted. 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 You see? Okay. ¿Y el verbo make, teacher? Which one? Make. 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 Made. Este es un verbo irregular. Made. ¿Se ve? ¿Por qué es irregular? Porque cambia su estructura. Y aquí es made, acá es make. Okay. There you go. Pero eso, como les digo, in the next module, we're going to go over that. Creo que sí es el otro módulo que se ve eso. Something like that. Sure. Yes. Entonces, yo puedo decir, I can't play y I don't play. No. Pero ahí depende del contexto. No. Vaya, si es una oración, ajá, en la cual usted no está denotando una habilidad, entonces sí. Ahí sí puede usar el don't. Right? Okay. El más común siempre va a ser can't. Aunque podría ser aceptado si usted dijera un ejemplo. I don't play soccer because I have a problem. All right? I don't play soccer because I have a problem. Aunque no es muy común. Lo general sería, I can't play soccer because I have a problem. Exactly. It's very common. Okay. Yeah. Okay. Exactly. That's the most common one to use. There you go. So that's the way, guys. All right, so I'm going to eliminate these things and then we're going to move on with the topic that we got. No, no lo borra. Espérame. One moment, please. No lo borra. Teacher. Ah, okay. Thank you. All right. Jesus Christ. Give me 1 second, guys. Guys, one question. ¿En algún momento ustedes me han escuchado cortado en la explicación? Sí, yo sí. Hoy sí se está escuchando así. Sí. Justo. Parte, pero. Justo. Robotizado. Yes. Casual. En toda la clase más que ahorita. Bárbaros, guys. Y hasta que alguien de inglés corporativo entró y me dicen, teacher, se le está escuchando un poco cortado. Y hasta ahorita acabo de ver un mensaje. ¿Por qué no me dijeron antes? No, y yo no le quise decir porque dije, va a empezar que mi internet, y como así. Entonces dije, yo no le digo no, nada. Yo igual no dije nada, pero sí, así se escucha, profe. No, desde el inicio. Si decíamos que se escuchaba cortado, iba a parar la explicación, entonces iba a ser un solo. Acabar. Y le entendíamos, le estábamos entendiendo lo que estaba diciendo. All right. No, es que así, apagando la cámara a veces se reduce bastante eso. Entonces, para la próxima vez, díganmelo para, you know, like having the camera like this. Aunque raro que otra vez esté con esto. Jesus Christ. All right. So, I'll be like this for a couple of minutes. Voy a estar así por un par de minutos. Y si me escuchan de nuevo cortado, a darme luz. Vale, a Sonia también se le ve la cámara frisada así. No, yeah, that's normal on her. That's normal. Ese no es el internet, sino que ella es la computadora, creo. Sí. Es cierto. El efecto, dicen. Exactly. Un efecto especial. Es bien china, se ve así de como. Y vieron mi video. Ok. ¿Dónde vi mi video? Bien, sí, bien, justo bien, vi el de la chimoltrufia. Ese vi. Naruto. Y el de la.
Le metí la fea. No, esa no la he visto. Ahora tal vez me queda chance de ver mi teléfono. Que los viernes son complicados para mí. Ahora lo voy a ver, el de la Betty la Fea. Interesting. Okay. You go. All right, guys. Let me see. Okay, good. So I got this. All right, now we're gonna shut up a short presentation in which I'm gonna go ahead and explain a little bit the uses of this structure, the one that we're gonna be practicing for the rest of the class. It's teacher, no sé si estoy yo, pero se le escucha bien cortado. What? Sí, teacher, se escucha peor. You guys, seriously? Give me one second. No se le entendió nada. Sí, cortado se escucha, teacher. All right. Give me one second. Sería mejor que se saliera, que quizá que vuelva a entrar. Ay, no, se me van a hacer dos videos para la... No, that way it will be... I will have problems. All right. What about now? ¿Todavía sigue lo mismo? Escucha mejor ahorita. Creo. Se escucha mejor. Okay. Hable, teacher, para saber. Hable para saber. Okay, there you go. Ya voy como carreta en bajada, tranquila. Relax, you will see. All right, there you go. Now, as I was saying, now we're going to be discussing a new topic in which is called how to use could. Listen, could for polite and formal request. Vamos a ver esta pequeña estructura que también, como recordarán, es un verbo modal y, por consiguiente, un verbo auxiliar, ¿ok? Could for polite and formal request. Ayer, si recuerdan, el verbo, ¿ok? Auxiliar o verbo modal era would, ¿right? Would. Now, this one is part of it. Algunos, bueno, en algunas situaciones, could viene siendo el pasado de can. ¿Ok? El pasado de can. ¿Por qué? Porque podemos hablar... ¿En serio, teacher? Could. Yes. Yeah. Could puede ser el pasado de can. Porque en algunas situaciones, could sirve para hablar sobre acciones... pasadas o habilidades pasadas, right? Algo que nosotros hemos hecho en el pasado. Si usted dice, I can't play soccer, right? A very common example. Estamos usando play, right? Y estamos usando can. Estamos hablando de una habilidad, right? Que yo puedo hacer. ¿En qué tiempo? Simple present, right? Pero si yo digo, I could play soccer yesterday. Listen up. I could play soccer yesterday. So, ahí ya estoy hablando de esa habilidad o esa acción en pasado. ¿Ok? Solo que ahora ya no vamos a ver en ese contexto esta estructura, sino más bien en forma de preguntas. Y ya en forma de preguntas, ya ahí cambia el contexto. ¿Por qué cambia el contexto? Porque aquí básicamente estamos hablando sobre solicitudes formales o educadas. ¿Ok? So, it's a way different, guys. This is like a way different, ¿ok? So, let's go on. What's the most relevant that we got for tonight's class? We're gonna have the review from the previous topic, algo que acabamos de terminar. Then we're going to be using could for formal request. Vamos a ver un poco sobre la estructura, how to use it. You guys are going to provide a couple of examples. All right. And then we're going to go straight to the manual, in which in there, we're going to be practicing a series of exercises. So this is pretty much what we have. Now, let's talk about the structure from this one. Vamos a hablar un poco sobre la estructura.
Okay, the structure. Anna, help me read in this short definition that we got about this structure. The modal, ¿cómo se lee? ¿Cómo se pronuncia? The modal verb. The modal verb called, the modal verb could is used for polite and formal requests. Thank you. All right. It is used for polite and formal requests. What is it saying in this case? Right, that in this case, could is mostly when we ask questions. This is like the way how we're gonna use it, all right? And this is the structure that we got over here. Elizabeth, la que está bien feliz ahorita, help me reading here. Oh, plus subject, plus verb. Plus complement, plus, ¿cómo se dice? Question form. Question mark. Question mark. Okay, good. Why are you smiling? Así soy perfect. Okay. Es que sí, vi un cambio, un cambio de 360 grados. Man. Estaba así como depressed. Y de repente se le formuló una sonrisa y yo dije, ya le llegó un mensaje. La pizza, ven, no. Camino. Ah, bueno. Ah, eso era. Ok, there you go. Let's continue, guys. Check this out. Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo utilizar esta estructura ya en una oración. Check this one out, man. What's that, little Marvin? You're writing down. Mira el pequeño Marvin. Ya anotando la clase. Okay, there you go. El ayudante. Exactly. Could you send this report, please? Okay, thank you. All right, so you see, could you send this report, please? Okay. Right in here, that's what we got over here. All right, it says, could you send this report, please? Could, ya sería el verbo auxiliar. You, prácticamente es el subject. Send es el verbo principal en forma base. All right? And this report, please, viene siendo el complemento. Right? Entonces, ¿cómo creen ustedes que sería el tipo de respuesta a este tipo de pregunta? Guys. Yes, I send the report. Yes, I send the reports. Okay, alguien que crea que puede ser de otra manera. O tenga... ser. Yes, I can. Yes, I will send you. O algo así. I will send you. Uh-huh. I will send you. ¿Y no crees que sería más fácil y más rápido decir yes, I could? Yes, I could. Sí, podría. Ok. No, les estoy preguntando. Sí, ¿no crees que sería más fácil o no? ¿Qué piensan ustedes? Sí. La respuesta es más corta, a ver si puedo. También podría decir solo yes. O solo yes. O sí. Yes, give me one second. Oh, yes, I do. No, yes, I do. No, yes, I do. No puedes contestar con otro auxiliar. Ah, ok. Yeah, all right. Vamos a ver, quiero escuchar la participación de algunos acá. Isabel. In your opinion, Isabel, how will be the answer? Yo creo que se podría contestar con un yes o con un... con ese, con este nuevo, ¿cómo se llama? Teacher, could. What else, verb? Con esa nueva palabra que son, pero de nueve.
So I can say yes, I could, según usted. Sí. Okay. Sí podría. You. Yes, I could. All right. Thank you. Freddy's, what do you think? Yo pienso que sería como yes, I could send this report. Ajá. Okay. Rudy. O también una forma informal como dijo la señorita trató ayer. No puedo, pero no quiero. Yes, of course, I sent them. Mm-hmm. Okay, makes sense. All right, no me acuerdo lo que dijo la señorita Feliz ayer, pero bueno, debo suponer que sí. Okay, that was it. No, dije sí, pero no contigo. Ah, es cierto, ya me acordé de la oración que le había hecho. Y ni había terminado de decirle la oración cuando ella me está diciendo, no, no. That was crazy. No, listen, guys. In theory, that would be perfect for you. Contestar con yes, I could. Pero, miren, es como que, igual, siguiendo el ejemplo de ayer, right? Una señorita de por acá le digan, hey, could you go out with me? ¿Podría salir conmigo? Y venga la señorita y le diga, yes, I no. could. Listen, yes, I could. Sí, sí podría. ¿Qué me está dando a entender ahí? Que posiblemente sí podría salir con él. Pero en realidad, ¿usted cree que podría salir? No, posiblemente. Sí, pero no. Algo así. ¿Sabe cómo funciona eso? Es como cuando dicen, ¿podemos salir? Sí, ahí luego te aviso. Y ese luego te aviso nunca llega. Right? No, in that case, sí, it happens right here. Exactly. Un 30 de febrero, dicen. All right. So, in that case, guys, listen. No podemos utilizar could para respuesta, al menos en este tipo de respuestas cortas, porque es como un sí, pero no a la misma vez. Sí podría, pero no quiero. ¿Ok? Entonces, el tipo de respuesta no sería un tanto fuerte, por así decirlo, una respuesta afirmativa fuerte, sino más bien algo que da la pauta de que en teoría sí podría, pero no. Okay, so that's the reason why we don't generally use the structure. En vez de eso, ¿qué usamos? Este tipo de expresiones así. Simple as that. Yes, of course. Sí, por supuesto. Right? And that would be easier for the person to understand. Right? Entonces ahí es como un sí bien pesado. Okay. Cuando se desocupe lo va a mandar. Bien efusivo. Si está ocupado no lo va a mandar, eso quiere decir con la respuesta. Sí, por supuesto. Hasta que me desocupe los mando. Exactly. There you go. Entonces, no sé si me voy dando a entender con esto. O alguien está todavía que no comprende. Yes, of course. Pero yes, of course. Pero si la teacher, y en todas las preguntas que se hagan sería esa respuesta o depende de la pregunta que se va a hacer, la respuesta cambiaría. ¿Cómo se contestaría en negativo? Ajá, esa era mi pregunta. O sea, cuando no quiero mandar el reporte. Preguntas tenemos ya. Okay. Puede contestar en negativo. Bueno, que en un trabajo no se puede decir que no. Sí. O no puedo, pues. Listen, no puedo ahorita. En el trabajo no. Listen, ahí es simplemente con decir no, I'm sorry, con eso ahí están negándolo todo. No, I'm sorry. All right. Porque tampoco podríamos usar could y decir couldn't, porque entonces estamos hablando de otra estructura ahí. O sea, otro tipo de significado en sí.
Ok, entonces ahí ya no le... Ya no, no. Pues lo vamos a decir no. Exactly. Like, no, I'm sorry. And that's it. Exactly, that's it. This is the way how we could answer these type of questions. Check this one out. This is another one. Lily, help me reading. Could you help me for a minute, please? Okay. Could you help me for a minute, please? ¿Podrías ayudarme un minuto, por favor? Podemos responder yes, así. One moment. Simplemente podemos decir, of course, por supuesto. Of course, okay. Right. We end up like that. Podemos usar sure. All right. Las voy a escribir acá. I'm going to write them down because I don't remember if I wrote them down here. You can say, sure. Okay. Of course. Yes. ¿Qué otras? I got it. I got it. No. Es que I got it es como entendí. Ah, okay. Okay. All right. What else? Right away. Right away. Good. This one. Ah. Good. Good. Es que good is like. No. No, porque en una solicitud el good viene siendo, no viene a dar como una respuesta. Es como que alguien le diga, hey, Carlos, can you help me with the homework? Good. Y si usted le dice good, es como, es más como un yes. Right? Teacher, por supuesto. Of course, ahí okay. Está. Of course. Ah, ya lo vi. Of course. Por supuesto. All right. Buen provecho, nena. Gracias, Lily. Lily. Ya me preguntaba yo por qué estaba feliz. Man. And she's always All right. So, let's move. Let's try to move with this. Teacher, dice un dicho, panza llena, corazón contento. Uf, y así engordé. No es cierto, yo como 5 comidas al día. All right. No, man, it's true, it's true. Cuando usted dice ese tipo de... ¿Para los refrigerios no se refrigerio, teacher? Ah. ¿Refrigerio en el día? Fruit. Right. No, I don't have time. I don't have time for meals. All right, so we got an extra couple of examples over here. Okay, check this out. Wilbur, help me ring. Could you carry my bags? Okay, could you carry my bags? All right. There you go. What would be the possible answer? Check this out. Yes, it's a pleasure. Con el I, ahí. El I también. Con el I. Yes, I eat. It's a pleasure. Listen. No le pongan atención. Only it's a pleasure. Exactly, it's a pleasure. No escriban el I. I was falling asleep last night when I did that. Only, yes, it's a pleasure. ¿En qué situaciones podríamos usar esa pregunta? ¿O quién? In the supermarket. ¿O quién respondería esa, con esa, eso así? A esa pregunta. El botones. ¿El botones? Ah, yeah. No. You're talking about going to a hotel. All right, that's different. Okay, good. Might be possible. Might be possible. Pero imagínese, Wilbur, usted saliendo del super with a lot of bags y se encuentra Isabel y le dice, hey, could you help me carry my bags?
¿Usted cree que Isabel le va a decir, yes, it's a pleasure? Sí, sí, tal vez, confío. Le va a decir así como, yes, why not? Of course. I don't have time. Exactly. Pero if that would be different, just imagine her carrying her box and she asks you, all right, could you carry my bags for me? That would be different, right? That would be kind of different. Entonces ahí dependiendo de cómo usted lo tome en ese momento, así es el tipo de respuesta que usted puede dar, right? So, check this one out. Freddy's, help me already. Could you give me some advice? Give me 1 second. I don't listen to you, man. Could you give me some advice? Okay. All right. Could you give me some advice? All right. Perfect. Algo que nos dan de gratis y nunca lo tomamos, right? You can simply say, of course. You could simply might say, yes. It's a pleasure. You know, you got different ways to answer them. Entonces, tenemos formas bien diferentes de poder contestar a ese tipo de respuesta. Teacher, ¿cómo se pronuncia eso? Al último. Advice. Advice. Yeah. Could you give me some advice? Teacher. Yes. Sí, quiero decir esa misma, la última, pero para pedirlo para en plural, para varios, ¿podría darnos un consejo? En vez de mí, ponga el plural del object pronoun. Que es tu, ¿se acuerdan que ayer les di los object pronouns? Me, you, him, her, it, us. Sería nosotros. Us. Give us some advice. Exactly. Could you give us some advice? Contactos. Exactly. ¿Qué les estoy diciendo ahí? ¿Podría darnos algunos consejos? All right, yo podría darnos consejos. Exactly. Okay. Recuerden que la palabra consejo en inglés es incontable. Nunca vayan a decir a advice, un consejo. Tal vez en español puede ser contable, pero en inglés no. It is uncountable. Without S, teacher. Exactly. Exactly. Okay. No podemos poner advices because it's not correct. Entonces se sobreentiende que aplica como plural también. Yes, porque tenemos el quantifier some. Por eso estamos identificando que es plural. Okay. Algo a plural. Okay. Good. Y porque le cambiamos el pronombre de mí a exactly. Us. Exactly. That's a way. So, Elizabeth, help me read in the next question. Would you carry those boxes? All right. Could you carry those boxes? Okay. So this is a cool way. Could you carry those boxes? So what would be the possible answer? Of course. Okay. Yes, of course. Oh, you can even say in a minute. En un momento. Exactly. Ahorita no lo.
ahorita. Or give me 1 second, teacher. Yeah, give me 1 second. Eso de give me 1 second viene siendo lo mismo como esto, in a minute. Okay. So this is the way how we work with these structures. All right, guys, any question? Until here, do you have any question? Yo, teacher, una consulta. Go. También se puede ocupar, por ejemplo, para respuesta immediately o right away. Claro que sí. Immediately, claro, inmediatamente, o right away, ahorita. There you go. Por eso es que los había escrito okay. Anteriormente. No sé si se acuerdan, la slide anterior los había escrito ahí a un lado. Yeah, you can use it. You can even use right now with no problem. Okay, thanks. Nice. Any other question, guys? ¿Alguna en tercera persona, ¿cómo sería, teacher? Hola. No. Para usarlo con tercera persona, el could. Listen, por lo general, ese tipo de preguntas casi siempre es en primera persona. Cuando usted no, va a hacer. No existe la figura, ¿verdad? Exactly, porque es que aquí usted está haciendo la solicitud, Francisco. I mean, Wilber. Aquí usted está haciendo la solicitud, entonces. Es como que usted le vaya a decir a Carlos, ¿podría el teacher ayudarme a pasar el módulo? Carlos no le va a dar respuesta. Yes. Yo soy el que le voy a dar respuesta. Ok. Entonces. ¿Va a decir yes? Es como, o como es por como ejemplo, como directo. Mandar a preguntar. Mandar a alguien más a preguntarle a otra persona. Pero aquí está la cosa. A ese alguien que usted mande, ¿cómo le va a decir? Dice, igual, could you vaya, Disney, could you carry. Pero ahí está diciéndole él directamente. No, pero mire, si mire. Va y le dice, dice él si nos puede ayudar. Le voy a poner el ejemplo de, le voy a poner el ejemplo que le había dado anteriormente. Va, mire. Okay, check this one. Could you say at the proffer, at the teacher? Check this out. Could you tell the teacher to help me? Could you tell it? With the module? Could you tell the teacher to help me with the module? Entonces, ¿cómo le va a decir Carlos? Yes, of course. Podría decirle al profesor que me ayude con el módulo. Exactly. Ahora bien, Wilber, una vez Carlos se acerca a mí con su recado, ¿cómo cree usted que Carlos me va a decir? And that will be my answer. Ahora, ¿entendemos más o menos la lógica como es, Wilbur? Si se fija ahí. Yes. Si se fija ahí, ¿cómo está la pregunta siempre? First person. Okay. Right? There you go. Pero, hablando de una tercera persona. Aquí, en este caso, the teacher. Acá, Wilbur. So you see. Entonces, por lo general, este tipo de preguntas casi siempre es para primera persona. Exactly. Okay, teacher. There you go. Any other question, guys? ¿Alguna otra pregunta? Something that might not be clear for you. Is everything clear? Well, let's teacher, el verbo siempre va a ir así en pasado. En base form.
No, el verbo siempre va en forma base. El verbo principal. Ah, help, sí, forma base. Help. Exactly. ¿Cuál era el que estábamos viendo entonces cuando, va en pasado participio? No, ah, aplica en esta, ¿verdad? No, 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 pero eso no se me va a confundir. Eso solo se lo expliqué a Rudy, porque él me preguntó sobre por qué llevaba have el negativo, haven't. Ahí no, okay. No se confunde, esa estructura no la hemos visto todavía. Sí, okay. Sí, es cierto. That's present perfect. Ok. There you go. Solamente les di un pequeño preview sobre lo que van a ver más a futuro, ¿ok? That's it. There you go, guys. Any question, any additional question that you might have, or everything is okay, everything is cool. Okay. If you don't answer, it's because everything is super clear. All right, so I'm stopping here with this. Guys, quiero que escojan a uno de sus compañeros. Quiero que escojan uno de sus compañeros. Y los que están activos, por favor, ¿podrían encenderme la cámara los que están en la clase? Please. Es que sí, a veces va a ser que llame a alguno y no esté ahí en ajá. Los que están activos, please turn on your camera. Sé que algunos están todavía trabajando, otros van en el bus. Right. Okay, so Karim is working. Daniel is working. Rafa is on the bus. Evelyn was sleeping. Mentira, Evelyn. All right. And Rudy is there. Okay, good. Listen up, guys. ¿Qué quiero que hagan? Listen. Quiero que escojan a un compañero y me le escriban una pregunta solicitándole algo. All right? A formal request usando could. Please. Choose one. Escojan a uno ahí en la pantallita y pídanle algo. All right? When you have the question, just let me know, okay? Cuando tengan la pregunta, me lo hacen saber. Just let me know when you finish, okay? Down, teacher. Okay, perfect. I finish it, teacher. Okay, perfect. We're gonna wait for the rest to finish. Finish. Okay.
Finish, teacher. Okay, there you go. What about the rest? Have you guys finished? Finished, teacher. Okay, very good. Finished. Okay, good. Okay, perfect. So I guess everybody has already finished. Leti, you done? Sí. Okay, cool. Carmina, you finished? Yes, teacher. Okay, perfect. Okay, there you go. I will see. Tal vez ahora ya no está dándome problemas el internet. But let me know if you got you know, problems when connecting. Okay, good. I'm gonna start with Carlos. Could you please mention the name of the person that you are going to direct the question? Okay. Okay, si for example. Give me one second. Si a la persona que alguien elija, ustedes tenían seleccionado para preguntarle a esa persona, no se preocupen, pueden hacérselo. Ok. Go, Carlos. Ok, example. Could Elizabeth call the supervisor, please? Give me one second. No, tell me the name of the person y hágale la pregunta directamente. Porque así me está tergiversando porque no sé a quién le está haciendo la pregunta. ¿A Elizabeth? No, pero es que ahí me la dijo como dirigiendo hacia una tercera persona. Ah, ok, ok. No, simplemente comience. Elizabeth, could you bla, 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 bla. Ah, okay, babe. All right. That's the idea. Elizabeth, could you call the supervisor, please? There you go. Perfect. Okay. Is Sonia or you? Elizabeth Catota, could you call the supervisor, please? Sí, ¿qué significa eso? Cool. ¿Podría llamar al supervisor, por favor? ¿Cómo podría ser después de ahí una respuesta? Como usted guste, Elizabeth. Como usted of course. Guste. Of course. Yes, of course, right away, in a minute. Give me a second, give me a moment. ¿O su favorita? No, I'm sorry. Okay, there you go. Thank you, Carlos. Sí, okay. Sí, of course. Elizabeth? All right, perfect, Elizabeth. Now, choose the person. Rudy. Okay, go. Could you help me with this topic? No sé si estaría bien así la pregunta. With this topic. Okay, could you help me with this topic? Yes, of course. Yes, of course. All right, there you go. Thank you, Elizabeth. Now, Rudy, choose a person to ask the question. A mi víctima. María Isabel, could you work for me whole this month? The whole month. Whole month. The whole month. Repeat, please. María Isabel. One moment.
La manada la vendí a dormir. Relax, relax. Ahora sí. Okay. María Isabel, could you work for me whole month? Yes, of course. Yes, of course. Right. Good. Pues a que jamás escucharemos. Put extra work on her, exactly. Pero ya lo escuchó de Isabel, así que ya es un comienzo. ¿Podrías trabajar? ¿Qué dijo la última parte, perdón? ¿Podrías trabajar para mí todo el mes? Ah, all month. Okay. The whole month. No. Es the whole month. Así, ya se los escribo acá. Bueno, el... bueno. Ya lo pensé. Se arrepintió. Ah. Son horas extras. Lo que pasa es que respondió y no sabía qué le pregunté. No, sí, solo le di esa palabra, no la puedo decir. Porque usted si no la escuché bien la. Por eso dije yo, mi víctima. Mi víctima. Bueno, ya tienes un víctima. Como cuando. Gol es como entero, ¿verdad? Todo. O todo. Ahora usted pregúntele a él, mire. La puede escribir, teacher. Ahí la mandé en el chat de Zoom. Ah, perdón. Ay, a Isabel le pasó como cuando hacemos un contrato y firmamos sin saber lo que dice el contrato. No, sí le entendí. Ah, okay. Aunque no me crea. All right, aunque good. No me... Yo sí le creo, Isabel. Gracias. Okay, there you go. Thank you, Rudy, for your question. Now, Isabel, choose your next participant. Javier. Who's Javier? Yeah. Who is you? ¿Por qué el tercer nombre? Ay. Es que es mucho. Okay. Hay mucho. I like. With the difference. I like. Okay. Could you help me improve my English pronunciation? Okay, quiero ver. ¿Sí está encendido? Could you help me improve my English pronunciation? Very good. Improve. Yeah, could you help me improve my pronunciation? It's a pleasure. Oh, thank you. It's a pleasure. Y les pongan un, it's a pleasure. Y le pongan una palabra como esta, como... No. ¿Qué es esto, guys? Well, butter, or butter. La he leído, pero la había visto antes. Ahí básicamente a la palabra brother le quitamos la R. Brother. Y nos queda bother. Molestar. Y significa molestar. Mm-hmm. Exactly. There you go. Okay, thank you for the question, Isabel. It was good. It was good. Now. Bother. All right. Okay, mister. Now. Bother you. Bother you. Molestarte. Exactly. Bother. So okay. You can say. Carmina, could you chat with me more night? No more night. Later. Repeat. Could, ya me corrigió el teacher. Later. Could you chat with me later? Yes, of course. Okay, very good. Yes, of course. Thank you, Mr. Now, Carmina, choose the person.
a la Elizabeth. Vamos a preguntarle a mi compañera, no sé si está ahí. Okay, estoy bien, Carmina. Okay, Lee. Copiado, aquí. Ellie, you still eating? Entre coworkers. I am eating. Okay. Could you help me with my car, please? Okay, please. Could you help me with my car, please? Yes, of course. Okay. Hablando de cars, no sé si ustedes alguna vez han visto un video de una muchacha en Cibar, en San Salvador, que se le arruina el carro, lo destapa y no le enciende y empieza con una varita a pegarle en la parte de adelante del carro pensando que lo puede reparar así. Oh my God, that's funny. No, yo he visto hombres haciendo eso porque así lo entienden. That's funny. No, that was funny. Yeah, it's like when we don't get those things, it's funny. Okay, perfect. So she's going to help you with the car. Okay. Mrs. Elizabeth, choose your participant. Lily. Lo sabía. Andamos de yellow. Vamos a ver, pregúnteme. Ok, Lily. Hey, sí, es que ya ve que somos únicas, sí. La única chiflada. No, pero vamos a ser excelentes. A ver, va, teacher, excelentes estudiantes. Pues, son más exitosas en la vida, oye. Son dinámicas, no importa, y alegres. Dinero, la actitud. Son dinámicas, alegres y sociales. Ya ves, sí. Excelentes. Es mi hermana excelente, perdida excelente. Porque es la que no tengo. Ah, está linda. No puedo adoptar como hermana. Pregúnteme, nena. Vale. Would you give me your home address, please? Okay, of course. Espérame. Yes, of course. Yes, of course. All right, good. Perfect. Ahí le va a caer la. Ahí le va a caer. Ahí le va a caer la demanda. Ahí va a caer qué, teacher. La demanda por suspensión de agua. Okay, there you go. Thank you, Elizabeth. Now, Liliana. Choose the person. Ver, no sé quién es más falta, teacher. No. It's missing Marvin. Un volunteer, please. It's missing Marvin, Evelyn, Freddy's, I think. María Leticia. Marvin nos pregunta. Marvin. Hello. Yes. Marvin, hello. Could you help me a clean, please, in my house? Help me. Could you help me? Clean? Me? To clean. Ah, yes, to clean, or, okay. Or. Okay, yes, of course, it's just like, deme la escoba, Luis. Okay, perfect. Hi. There beautiful. You go, Marvin. Thank you. Okay, good. Marvin? Okay. Freddy's? Okay, good. Hello, Fredis. ¿O quién me falta? Hello. Aquí estoy. Okay. Fredis, would you take me to the salad department, please? Yes, immediately. Okay, yes, immediately. All right, good. There you go. Thanks. Thank you, Marvin. Now, Fredis. You can have the choice whether asking Evelyn or Leticia. Evelyn, could you help me for move my car, please? To move my car. To move my car, please. Repeat, please.
Yes, Evelyn, could you help me to move my car, please? No, sorry. You can say, no, I'm sorry, I can't drive. No, lo siento, no puedo manejar. El empuje, dice. No, actually, aquí como move my car, es como, ¿puedes ayudarme a mover el carro del lugar? Right, so ahí es, por lo general, moverlo de un lugar a otro, conduciéndolo, claro. Right. Ah, ok. Ya para empujar, ya sería más que todo como push over. Ah, ok. Pull over. Exactly, como cuando ahí ya se nos arruina. Break down. ¿Cómo es? Break. Exactly, break down. Y pues nosotros bien breakdown. Colaboradores ahí ayudando, right? A medio mundo. Immediately, exactly. Immediately. Okay. There you go. Evelyn. Okay. Ask Leticia. Okay. Leticia, could you buy me medicine tomorrow? Could you buy me medicine tomorrow? No problem. Did you see her expression? It was like, no problem. No sé qué dijo. ¿Cómo era en español, what? Evelyn? Su pregunta. ¿Qué puede comprar medicina? Que si yo podría comprar una medicina mañana. Ok, con más afirmación, no problem. Ah, es que yo como había visto la expresión así como que, no problem. No hay stock, le iba a decir. Okay. There you go. Give me one second. Who was the first person in participating? Estoy trabajando. Yo no he hecho mi pregunta. Yeah. Exactly. It was Carlos. Se la devolveré a Carlos. A mí. Carlos, porque fue el primero en abrir la sesión. Yes. Okay. Could you help me with my guilty guest list? Could you help me with the guest list? Yes, of course. ¿Que si le puedo ayudar con la solicitud, algo así? Hacer una lista de invitados. In that case, could you help me with? Y mira, estoy en clase. ¿Cómo se llama usted? Guest list. Okay. Guest list. Okay, no problem. Lo pasa es que me puse, okay. O sea, estoy como está en práctica, o sea, haciendo unas preguntas, no. Como ya pasé por eso y dije, voy a hacer otra vez. Interesting. Sorry. Yeah, interesting. Interesting. Okay. Yeah. All right. Good, Liliana. Good. Okay. There you go. Let's continue. Ladies and gentlemen. Give me one second. I want to check up something. Okay, this is a complaint. This complaint, we're going to do it on Monday and Tuesday. Teacher, y vamos a pasar grado, teacher. Vamos a pasar grado. De pupitre, tal vez. De pupitre. En este paso. ¿Quiere que le sea honesto? No. No problem. Look at your faces. Diga, of course, diga. Of course, yes, man. Everybody's going to pass it. All right. Yes, thank you. I feel so good. Yes. Everybody. Yeah. Everybody will do it. Okay. Now, guys, listen.
what are we going to do now as a main homework? Listen, tonight we're not going to be working on the manual, actually. No vamos a trabajar en el manual porque la conversation que está ahí, los ejercicios, los vamos a hacer posiblemente el martes. Yeah, we're going to do that. Porque necesito explicar los usos de esa otra estructura que tenemos ahí. Together with that conversation, que serían las formas informales de solicitar algo. Pero ahí ya sería usando can. Entonces, like, since I haven't touched that, I'm not going to go ahead and put you to practice that way. Good. What are we going to do, guys? Listen. Nosotros ya estamos bastante acostumbrados a estar practicando esas conversaciones del manual, ¿ok? A leer las conversaciones del manual. Entonces, ahora no solo vamos a leerlas, ahora las vamos a hacer, ¿ok? Guys, I'm going to send you to work in pairs, ¿ok? Y quiero, listen up, quiero que me hagan una pequeña conversación en la cual ustedes, ok, en su conversación me incluyan una solicitud de uno o más cosas, ok. Hagámoslo tipo viceversa. ¿Cómo así? For example, supongamos que Isabel trabaja con Carlos, ok. Isabel le dice a Carlos, hello Carlos, this is Isabel, for example, all right, o I'm Isabel, I'm a new employee, all right? And Carlos says like, hi, good evening, or good morning, o como quiera decirle, Isabel, how are you? And Isabel le puede decir, good, right? And you, like, opening a conversation, you know, like, greeting each other. Luego Isabel podría decirle, could you help me with the computer? I have a problem, right? It doesn't turn on. Digamos como para ponerlo en contexto. Entonces, Carlos puede decir, like, right away. Give me one second. All right. So, in that case, that would be the way. Entonces, como hacer una solicitud, la otra persona dice como un yes, of course, right away. Y luego la otra persona solicitar algo también. ¿Ok? Solicitar algo. Entonces, lo que quiero es que tanto por el lado de una persona como del otro, haya una solicitud dentro de la conversación. ¿Ok? Y la otra simplemente que esté de acuerdo en ayudar. ¿Comprendimos? Yes, teacher. Perfect. No se me vayan a complicar con el vocabulario ahí. Ok, hagámoslo con vocabulario un tanto común, sencillo, que podemos utilizar en clase. Ok, so I'll go ahead and I'm going to create a groups. Miguel, can you participate or you are out? All right, I think Miguel is still going on the bus. Daniela? Okay, I think she cannot do it. Okay, entonces serían Karim, Daniela, and Miguel out. Give me one second, guys. I'm not just going to create the groups. All right, let's open up the breakout rooms, guys, and let's go to work.
Inicio yo. Como usted guste. Vale, por ejemplo, voy a escribir mi nombre aquí para que sepamos cómo vamos. Yo le digo good morning, Elizabeth. Digamos que es de mañana. Good morning. Directamente. Podemos usar eso. Podemos usar. Pues aquí le voy a poner how are you. Okay. Y ya me contestó usted, dependiendo lo que me vaya a decir. Entonces, yo le diría hello, Freddy. Oh, hi. Hi. Sí, está bien, hi. I'm fine. And you? I'm fine. Y ahora, ¿seguiría usted o sigo yo? No, ahí seguiría. I'm good. Seguiría I'm good y pondría una coma. Uh-huh. Y ahí continúa y me dice usted, ahí me hace una pregunta. Could you help me? I beginning with conversation with Marvin, and I said good morning, Marvin, good to see you. We have to make a structure with the new coworker. Okay, good to see you. So Marvin can tell you, good to see you too. Ajá, correcto, por algo así, ¿verdad? Entonces mm-hmm. Marvin diría, good to see you too, ¿verdad? Good to see you too. Ajá. Uh-huh. Pero Marvin no sabe cómo yo me llamo, ¿verdad? Ahí depende de cómo ustedes lo vayan a hacer. Si es un new employee, no sabría. Entonces ahí usted se puede presentar. My name good morning. Okay, good morning. My name is Carlos, ¿verdad? Exactly. My name is Carlos. Good to see you. Exactly. Okay, entonces Marvin va a decir... good to see you también, ¿verdad? Good to see you too. My name is Marvin. Exactly. Oh, my name is Marvin. Good to see you too. Okay. Y ahí nos ya comenzamos a meter la estructura del cubo, ¿verdad? That's right. Okay. For example, could you take a message, please? Uh-huh. Marvin, would you take it, please? There you go, would be one. It's okay, the sentences, teacher. Will you take a message? Yeah. Uh-huh. Es como que, como comenzando, o sea, lo que yo necesito es que él como que empiece a tomar nota o algo así, no sé si se entiende como la idea. Mm-hmm. O no sé si es en otro contexto. No, you can ask that question. Okay. Marvin, could you? Good morning, my name is. Could you take?
a message. Message, please. Y ahí él tiene que preguntarme, ¿verdad? O no, él que me tiene que, o él me tiene que decir, yes, of course. Correcto, correcto. Y ahí él me pregunta lo que yo, lo que él quiere que yo le ayude. That's right. Correcto. Okay, nice. Vaya, entonces usted pregúnteme, Marvin, usando la estructura del cool, del cool you. By the way. Okay. Por cierto, y ahí me pregunta usted, o ahí me pide usted algo. Could you tell me your favorite? ¿Cómo podría decirme cuál es tu? Ah, no, pero es de ayuda, ¿verdad? Sí. Teacher, no se puede. Would you tell me your favorite algo? No. Your favorite? Cualquier cosa, favorite movie, ¿cómo se llama? Hobby, no. Ese podría, es solo pidiendo ayuda o decir información. No, también lo puede. Would you tell me your favorite? Ajá. ¿Qué quiere decirme? ¿Algo favorito suyo? Book. Your favorite book. Book. Ajá. Okay. ¿Usted me responde? Miss Wilbur. Sure. Yes. Sure, seguro. No, pero tiene que decírmelo. En este caso, sí. Sure, my favorite book is... Okay. Vaya pensando en lo que usted... Ajá, ahí está. Ah, pues decirle a la teacher que usted estaba cansado, que está descansando. Entonces, ¿salió? ¿Entró el teacher? Entró, ahí está, pero se traba. Teacher no escucha. Teacher, ¿me escucha? Teacher, ¿nos escucha? Ay, qué malo, ya veo. Ya no voy a confiar en los chicos. Ah, mira, está riendo. Se traba, dice. Se frisa. Todo oraciones. Comienzo yo y sigue el audio. All right. Bueno, Liliana. Espérenme, va a poner volumen. Le diría, estamos como... Y Laura me contesta. ¿Cómo va a contestar Laura? Va, repítame, ¿qué me dijo? Hi Laura, how are you today? Era, yo le dije que I'm fine, thank you, I'm happy, o I'm fine, ¿cómo es? No, ponga una respuesta. Ah. I'm happy, teacher, o I'm nice. Ya, pues, teacher. No, ahí está. Oh, fine, thank you. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Ya ve que le dije. Es que yo le había dicho, pero me olvidó que le había dicho, ¿ves? Ajá. Y después de eso, teacher, ¿qué sé yo? ¿También que le diga you o cómo está ella también?
And you? Sí, está bien. You. Se lo escucharía feo si le convence después de que ella me pregunta cómo estoy, decirle, necesito tu ayuda. I need your help. Could you? Y luego and you. Pero no me está, solo no me dice, yo le pregunto cómo está ella, ajá, y yo solo no, no siendo cortés, porque yo solo dice, necesito tu ayuda. No tendría nada malo. En inglés se puede decir. Dicho, hello. Está bien. Sola. No, listen. That's okay. Está bien. What? No, listen. Está bien. You can write down things for that. Puedo pedirle ayuda de una sola vez, ¿no? No es necesario que le conteste cómo estoy, porque siento que está como implícito. Necesito tu ayuda. Porque me interesa preguntar cómo estás. I need your help. I need your help. Y luego la pregunta. Y ahí sí sería, would you... Could you... Could you... ¿Podrías ayudarme? That's right. Y eso es lo que me va a contestar usted, Lili. That is right. Exactly. Okay. Yo le voy a preguntar. Could you help? Good. Dije, ¿por qué parecía más good y cool? La que estábamos viendo ayer y la de hoy. En la pronunciación, sí. No le da la diferencia. Would, no sé si could. Sí. Would, could. Good. 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 Exactly. Qué feo, ¿eh? Sí, hay diferencia. Sí, pero sí, sí. Ya, o sea, world, y world, casi ahí, casi igual, ¿verdad, Tisha? World, y work. Exacto. Cuando me pregunte, yo le contesto, Richard, yo le pregunto en ese mismo momento a ella. Uh-huh. Sí, es como el diálogo que estamos leyendo así, es verdad. O sea, aquí va a decir Isabel, Liliana, Isabel, se está durmiendo. Actually, cansado. ¿Qué pasó? Ah, there you go. No, está bien. I need your help. No es que la imagen es así, es así. Could you write a report? Report again. Report. Report. Yes, of course. The week. Okay, sería. I need to have could you write report the week and then. Profe, teacher, podemos poner, tendríamos que poner nuevamente o solamente seguir con el send an email and the employer. Okay. Could you help me? Could you help me write? To write? Write? To write a report of the week. And? And send or sending? Send. Send email to the employees? And send an email to the employees. Okay, I'm sending. Espera, me toca el reporte. Espera, ya ven. Okay. Está durmiendo, ¿verdad, Ticha? Oh my God. ¿Por qué tiene tantos trabajos? Lo mismo me pregunto. Pero le gusta. Yeah. Recibir la plata. All right. No, yo creo. ¿Cuántos trabajos tiene? ¿Cuatro? ¿Cinco?
Si le gusta, no, no hay problema. Pero si no le gusta. No, the thing is that I do really like them. El problema es la hora. Sí. ¿Qué le toca? ¿A qué hora se duerme? No, es que con este no hay problema. There's no problem. Digamos que el inconveniente es los fines de semana. Porque es de 4 de la tarde a 12 de la noche. Both shifts, sábado y domingo. And on Monday, I had to be ready at 5. Y para contestar, teacher, esta pregunta que yo le estoy haciendo a Laura, ¿cómo podría contestarme? Para no decirme solo, yes, of course. No, eso sería lo más común. Yes, of course, right away, in a minute. Right away. Okay. Yeah. Bueno, nos quedan 7 minutos para terminar, ¿ok? Ok. Buenas noches, amor. Sí, se podría decir, of course, we will solve it right now. I'll come with support. Teacher, ¿cómo se pronuncia eso? Solve, se escribe. ¿Cómo? ¿Cuál? La palabra esa, solve, no sé si se pronuncia así, es como solve, se escribe. ¿A dónde lo vamos a cambiar? ¿Solo en la parte final? Sí, solo donde es. Sure. Ah, ok, seguro. Ah, solve, de resolver. Ajá. Mm-hmm. Vaya, ¿cómo lo escribiríamos la respuesta? O se podría decir, lo revisaremos también. We will check it. Sería. ¿Cómo le pondríamos entonces? Of course, we will review it right now. I'll call tech support. Tech support. Ah, okay. ¿Se lo escribí? Ah. Ahí como está ahí, ¿verdad? I'll check that right now. Ah, mejor así. Sin el sure. Of course. Mm-hmm. We will review it right now. Mm-hmm. Voy a escribirlo aquí entonces. Eso sería lo único que le cambiaríamos. Sí, solo la última línea. No sé si estaría demasiado corto así, profe. Que si quiere practicámonos para que escuche a ver si no está demasiado corto. Ah, espérame, estoy escribiendo. Ya vamos a ver. Solo voy a terminar de escribir eso para poder leerlo. Tenga paciencia, teacher. Ok. El teacher tiene toda la paciencia del mundo, si no, no nos estuviera enseñando. Exacto. ¿Verdad, profe? Exacto. Por razones como esa ya no pudieras enseñar, ser profesor. Why? Right now. No soy muy paciente que se diga. Vaya, vamos a la parte final. Bueno, no sé. Casi no, ¿qué dice, niña? I call. Are you a mad person? ¿Es una persona enojada? No, se podría decir que antisocial nada más. Uy, no se diga antisocial, niña. Diga que no le gusta hacer muchas amistades. Eso. No es que no me guste, sino que no puedo, porque soy como algo tímida. Me cuesta bastante. Por eso casi no respondo cuando me dicen algo. Y mi niña va a hacer todo lo contrario, es sociable con todo el mundo. Se nota en varias clases. Le habla todo el mundo. Vaya, vamos a leer para que el teacher nos escuche. Good morning, Elizabeth. How are you?
Hi, Carmina. I am fine, thanks. And you? I am working in the new report for my boss, but the computer doesn't work. Can you help me? Yes, of course. What is your problem? It's frozen screen. Of course, we will review it right now. I'll call tech support. Thank you, Elizabeth. Tech support. Tech support. ¿Está bien así, teacher? No es muy largo. Yes. No, it is. It is. That's okay. Perfect. Thank you, teacher. Thanks. Very well. Bien. Es hasta ahí tengo. Eso no lo tengo. Ah, ya está. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, perfect. I just wanted to check that, okay? Ya no vamos a ir casi. Entonces necesito comprobar que los demás ya terminaron. Okay. No dijo cuántos minutos. Ahí está. What happened? Ya, estamos listos. Eso. That's what I wanted to do. There you go. Bueno, vámonos pues. Vámonos. Puro metal pesado, right? Elizabeth. Okay, with Carmina. Hello. Hey, go. Ya vamos. Nosotras. No. Ella me dijo que ella, yo solo le estaba preguntando si era metal pesado que estaba escuchando que le hacía así. Ah, no, entonces no le había entendido. Okay. Pero igual, ya estamos aquí. Pero igual. Mi niña está durmiendo. Ok. Iniciamos, Elizabeth. Yes. Inicia okay, usted. Good morning, Elizabeth. How are you? Hi, Carmina. I am fine, thanks. And you? I am working in the new report for my boss, but the computer doesn't work. Can you help me? Yes, of course. What is your problem? It's frozen screen. Of course, we will review it right now. I'll call tech support. Thank you, Elizabeth. Perfect. Thank you, Carmen. And thank you, Elizabeth. You're excellent. There you go. No estaba escuchando nada, profe. Ah, okay. There you go. Okay, Marvin, okay, let's go, Marvin. Marvin wants to participate now. With me, teacher. Yeah, let's go. Okay, the example is next. Good morning, my name is Carlos. Good to see you. Good morning. My name is Marvin. Good to see you too. Marvin, could you take a message, please? Yes, of course. Could you explain me the process, please? Immediately. Okay. Are you very good? Carlos, thanks. Thanks so much. Okay, finished, teacher. Nice. Simple. Simple, but concise. That's cool. Thank you, Marvin and Carlos. Now, okay. Ready? Yes, teacher. Excuse me. Se un poquito. Okay. My classmate is Evelyn. Evelyn. Yes. Hello, Evelyn. How are you?
Hi, Freddy. I'm fine. And you? I'm fine. Could you help me with my homework of English class, please? Yes. Great. Yes, of course. What day is homework? Thanks. It's yesterday's homework. Perfect. Then could you help me with today's topic? Of course. Finish, teacher. Perfect. There you go. Mm. Thank you, people. Thank you. Now, let me see. What is this? Okay, Marvin. Now, Rudy. Let's go, Rudy. And Leticia. By the way, Rudy, we got the 10 minutes feedback today. Okay, teacher. Remember. All right. Leticia empieza. Aquí estoy. Hello, Rudy. How are you? Good, guys. Fine, thank you. And you? All good. Could you help me move this table? Yeah, of course. Thank you. I knew how that you graduated in system engineering. That's how it is. Need help? Yes. Could you help me to install two antivirus? Yes. In a moment. Okay. In a moment. Okay. Perfect. Thank you. Thank you. All right. Now, who's next? Sonia Elizabeth. Hola. Hello. Okay. Wilbur. Hello, Elisa. How are you? Hi, Wilbur. I'm fine. And you? Great. Elizabeth, Elisa, could you help me to complete this letter, please? Yes, give me one second. By the way, could you tell me your favorite book? Sure. My favorite book is Rich Dad, Poor Dad. Interesting. Nah, okay, there you go. Very good. Thank you. Thank you. Who's next? Isabel and Lily Anna Laura Teresa. Okay, let's pretend we don't talk to each other. Okay, teacher, one moment, please. Estamos arreglando un detalle con Laura, por favor. No. No, espérame, me falta. Ya, chica. Ajá, ya. Yes, no, mi niño. Okay. Sí, sí. ¿Ya? Yeah, ¿listo? Yeah. Hi, Laura. How are you today? I'm fine, thanks. Thank you. Are you? I need to help. Could you help with a recording with understand my email, the employer? Yes, of course. I cool. Ah, sí, eso pasa. Ajá. Que quería pues algo mal yo para mí. Cool. You help me print the work. Era la hoja work. ¿Cómo se dice, teacher? Hoja que mi prima hoja de trabajo. ¿Cómo? The worksheet. Worksheet. Then to college. Ah, ajá, y era que le entregara la 10 to college at meeting en la reunión, ajá. Wait a while. Okay, thank you. No, Isabel, buena gente. Solo esa teacher. No sé, vamos a decir, era. Right away, for you now. Right, I wait. Right away. Sí, teacher, hasta ahí nos quedamos. Ya durmió, lo dormimos. No. It was okay. There you go. It was missing that part. Estaba esperando esa parte. No pudieron arreglarla. ¿Qué pasó? La última. Fue como nos confundimos un poquito
a la hora de que me iba a contestar ella y que le iba a contestar yo, y fue como que, ok, yo lo voy a decir. By the way. Okay. Y después no supimos cómo. Ahí simplemente hubieran puesto, by the way, y luego una solicitud. By the way, could you help me with my cell phone, my computer, my blah, blah, blah. All right. Mm-hmm. Okay. This is for the next step. Okay, cool. All right. So I guess everybody has already participated. Para el lunes, guys, vamos a continuar con esta estructura. Solo que vamos a ver un poco más detenidamente esta parte y la del can. Porque si se fijan en el manual, tenemos el uso de can también para request. Solo que ya es de manera informal. All right. So we're going to do a series of activities about that on Monday. And on Tuesday, we're going to finish with, you know, with the manual. Si tienen tiempo y pueden hacer, básicamente las tareas, people, las tareas en la plataforma, se los agradecería, right? ¿Y el lunes qué me dijo? Hola. No, el lunes. El último tema que tenemos del libro. Y el martes terminaríamos. Sería práctica general y ya la finalización del módulo, exacto. Mire lo que usted dijo que le iban a mandar, no me la, ¿es al correo o al WhatsApp? ¿A correo lo van a mandar? ¿Lo que dijo usted? Al correo y al WhatsApp. Posiblemente se la reciba mañana. Ok. Es raro que ahora debieron haberlo mandado. That's weird. Posiblemente lo reciban mañana. O los demás compañeros, no sé si la han recibido. No. Oh, no. La encuesta, okay, ¿verdad? Okay. No, la encuesta. No, no yet. Posiblemente sea. No yet. Okay. Posiblemente sea mañana. Ya. Yeah. Okay. Solo el examen final me falta hacer. Perfect. Entonces, si tiene espacio este fin de semana para no estar muy apurada el día de semana, lo puede completar sin ningún inconveniente, ¿ok? Ok. There you go. So, go ahead and pass the attendance list, and that's going to be everything for today, people. Ana Carmina, she left already. Augusto César is not here. Carlos Ernesto. Present, teacher. Nice. Elizabeth Joana. Present, teacher. Nice. Evelyn Jamilet. Present. Good night. All right. Freddy's Eliseo. I don't know if he left already. Yeah, he left. Freddy and Ernesto is not here. It is Daniela. Yeah, she was here. Karin Janet, she was working. Liliana Laura. All right. It's here. Present, teacher. Good night. Okay. Good night, miss. Okay. Maria Isabel. Present. All right. Maria Leticia. Present, teacher. Okay, cool. Marvin Oswaldo. Okay, let me see. Marvin. Good night, everybody. Yeah, me Marvin's left. Bye. Miguel Ángel. Good night. I am Miguel Ángel is there. Rafael Alejandro. All right, so Rafa was just connected for a couple of minutes. Me pareció ver a Rafa conectado un par de minutos, creo. But I'm not pretty sure. Realmente no estoy muy seguro. Rudy Alexander, he left already. Ah, come on, Rudy se fue. Tenía los 10 minutos de feedback. Sonia Elizabeth. Present. Okay, good. Give me 1 second. And we got the last one, Wilbur Francisco. Present, teacher. Ah, okay, which is here. Yeah, would you have had the 10 minutes feedback, right, Wilbur? Yes, yesterday. Okay. I am, and we had it yesterday, right? All right, so we don't got any problem. Liliana, stay with me. I want to talk to you. All right, for the rest, thank you for getting connected, guys, and see you on Monday, okay? Okay, bye. Bye-bye. Hey, happy night. Weekend. Happy good night. Good night. Okay. Good night. Bye.
Pena ajena. That was heavy. All right, there you go. Okay, there you go. No, I just stay with you porque no tenía con quien más hacerlo. I don't know if you are understanding this topic. No sé si alguna pregunta adicional con relación a este tema o cómo vamos con las tareas. Simplemente para eso la No, sí, yo, ¿cómo se llama? Ya pasé, sí, ahorita creo que estaba, llevaba 80 por las instancias que faltaba ahorita, pero todo hecho. Por eso le pregunté que el día que sí iba a dejar más tareas suyas, ajá, pero verifíquenlo si gustan en ese sistema. Really? No, me asustó, porque es que viese que me habían ya tamando, entonces siempre le dije yo que estaba, como estaba en práctica, entonces, según yo, hablando ahí, y todos oyendo que cuando estábamos en clase, que tenía el micrófono encendido. Yo dije, quizá me va a regañar por eso, dije. No. Okay, ya ahorita voy a revisar cómo vamos con lo de las tareas. No, it was for that. Me regañar. No, ay, para no. Nada. No, pues sí, pero como lo como me monitorean, ¿verdad? Y eso va a salir ahí en el video cuando yo. No, but no problem with that. Give me one second. I'm just gonna check up this thing. Because I wanna check if everything's working okay, and that's it. Permítame, está cargando. No sé por qué el internet está lento. Isabel va a decir, ¿y qué le pasó? Va a decir, la va a regañar. No. We're on a school students in here. De las 4 a las 12, ¿qué, teacher? O sea, de las 4 empieza ya, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a así. No, es un solo. Ahí es un solo. 4 a 12 es un solo turno. O sea, ¿sábado y domingo? Yes. Saturday, Monday. Exactly. Lillian, give me one second. Where are you? Give me one second. Ah, okay. Ah, no, you got it. Solo le faltan. ¿Cuánto? Solo le faltan 3 partes del examen final. Ah, okay. Ya, yeah. Solo okay. Le faltan las 3 partes del examen final. Son 4 partes, completó una, pero le faltan 3. Okay. Ese sería lo único que le faltaría a usted para ya terminar. Sí, porque creo que me imagino que están esas, ¿verdad? Todas las que hemos visto esos días, ¿verdad? Uh-huh. La clase. Ajá, sí, y sé que ajá, no lo he hecho, dije yo. Ajá. No, ¿tenía esa duda? Sí, pero ya con relación a las tareas, yo veo que todo tiene, give me one second. Creo que ya tiene un 100%, sí. Sí, ya tiene un 100% de todo. Solo sería el examen ya. Examen. Que le quedaría. Okay, del 20, después del 20, del nivel 4, así sale, ¿verdad? Este sería, mire, ya le voy a enseñar el que le falta. Mire. Bueno, prácticamente aquí tengo su progreso, mire. Uh-huh. Y aquí está, mire, el examen final. Ah, mire, el examen final son 4 partes. Uh-huh. Sí, entonces acá usted solo me ha hecho la parte 1, mire, 25. Sí, cierto, 25. Pero los demás están 0 de 25. Uh-huh. Significa que el examen final le va a aparecer así, mire. Esta parte es la que usted me hizo, nada más. Ajá. Entonces le faltaría. Me voy a Next abajo, ¿verdad? Ahí me voy. Pero como el teléfono, en Next sí, me puedo ir, ¿no? Sí, le puede dar en Next. Acá. Ajá. Una vez enviada la respuesta aquí, le da Next y ahí le pasa al siguiente. Ok. Ya. Yeah. Entonces solo le faltaría parte 2. 2, 3, la 4. Y 4. Ok, y ahí prácticamente ya damos por terminada la plataforma. Y es bastante okay. Bueno. That's really cool. Vamos bien, okay. Muy bien. Ok, very good. Perfecto, entonces no sé si tenemos alguna pregunta con relación a la clase que hemos tenido ahora. No,
No, por ejemplo, ese diálogo sería de que, así como, vaya, la pregunta era que cuando le pregunté a ella que cómo estaba, como ella preguntó, ahí tiene que haber hecho de ella, aunque sea en una oración corta, decir, como el saludo, así, de cómo hacer. Vaya. Yes. O sea, baja, bien feo que usted me diga así, ¿cómo está? Y yo, ah, o sea, yo le pregunto, ¿cómo está? Ah, bien, me dice. Y usted me diga, mira, ayúdame en tal cosa, o sea, siento que, ¿verdad que sí? Sí, no es muy polite. Exactly. ¿En qué parte de Usulután vives, eh? No exactamente en Usulután, es como en un municipio limítrofe entre Usulután y San Miguel, se llama El Tránsito. Ah, de verdad propio, pero está la Lorena, pues Lorena, o más en otro lugar, otro. ¿Del Tránsito? No. Descenso lo puse. En los alrededores del Tránsito. Uh-huh. San Jorge es muy lejos. Sí, muy lejos. No, no para arriba, sino buscando más bien el litoral, buscando para San Miguel. Uh-huh. ¿Usted ha cruzado esta zona? Sí, sí, ahí viví en el Coyolito. Traje en la pastelería Lorena y Quilijo. Mi suegra, son la familia de mi suegra, la mamá, el hermano, ahí del tránsito propio. Donde están los buses que se meten ahí para que viene San Miguel. A la pues, línea, dice. Ajá, no, entonces, para que tenga una idea, yo vivo... adelante de Primavera. Mm-hmm. Sí, pero igual íbamos a San Miguel a capacitaciones allá. Correcto, correcto. Entonces sí, ya conozco de esta zona. That's cool. That's okay. Cool. All right. Eso siempre lo, ¿cómo se le llama eso? Cuando tiene el alumno para un refuerzo, ¿cómo se llama? Reinforcement. Reinforcement. Eso, o sea, lo que dice, ¿qué es ese para? ¿Pero cómo se llama en inglés? Feedback. Ah, feedback. Sí, sí, eso lo graban también, ¿verdad? No. Sí, también está grabado. Ya, yeah, es feedback. Es para el feedback. All right. Mm-hmm. Yeah. Okay. Entonces, si no tenemos nada más que agregar o if you don't have any question, entonces hoy sí la dejo descansar. No, hoy gracias a Dios que fíjense que con eso me tengo que casar un rato. Si no, me estoy muriendo del sueño. A veces estoy así como... Oh. Yeah, cuando estoy cansada, nunca siento que termina largo. Pero cuando estoy así relax, bien corta, siento la clase. Exactly, suele pasar. Suele pasar. Okay, teacher. All right, entonces nos vemos el lunes, okay? Chao. All right, see you. Thank you. Bye bye. Bye. Bye.